gran malestar viene generando en los vecinos de la avenida César Vallejo, entre las urbanizaciones Los Petroleros y Las Mercedes, el arrojo de desmonte en las vías públicas, obstaculizando las calles e ingresos a estos sectores. Según contaron, hace más de 2 semanas, culminaron los trabajos de rehabilitación en la vía. Sin embargo, hasta la fecha la empresa no ha retirado el desmonte arrojado en los accesos principales. Esto más bien se ha convertido en un basurero. O sea, aquí, allá, en el Basilio. Sí, o sea, nos han cerrado, aparte nos han cerrado los accesos. Al frente también, mira. Ahora hay que hacer maravillas para entrar acá. Desde que empezaron a hacer la obra acá, acabaron esto, dijeron que se iban a llevar su material y que iban a despejar eso. Desde que han terminado el trabajo de las pistas, de la semana, de hace 2 semanas. Más antes, cuando no había desmonte, no había basura, no había nada. Pero ahorita, como lo ven, montículos de basura, de desmonte, vienen y botan basura. Pero eso lo hacen en la noche. Mira, vienen en triciclos ya últimamente a botar. Durante un recorrido por la zona, se pudo observar que la acumulación de desmonte ha dado pie a que la gente arroje la basura, convirtiendo el lugar en un botadero. Esto, indicaron, ha traído olores nauseabundos, afectando su salud. Y ahí no se soporta, ¿no? O sea, tiran animales. Se aprovechan de todo el tumulto de tierra, de basura y todo de inmundicia. Viene y incrementa más. Al desmonte y acumulación de basura se suma que los vehículos no pueden ingresar hasta sus viviendas y los que lo hacen se ven obligados a subir por las veredas, poniendo en riesgo su vida y la de los transeúntes. No puede uno estar tranquilo porque las motos suben por las veredas. Ya. Otra es, no podemos ingresar. Este es un almacén de una agencia. No podemos ingresar con el camión por esa basura. Aparte, para pasar para allá, mira, los carros invaden la vereda. Lo que era taparlo para que no pisen acá, lo han convertido en un basurero. Ellos indicaron que han solicitado la limpieza de la zona. Sin embargo, ninguna autoridad se ha acercado a intervenir. Casi la totalidad de las calles de la avenida César Vallejo, entre las avenidas Cáceres y Grau, han sido cerradas con desmonte. Los vecinos indicaron que, de no ser escuchados, tomarán medidas radicales.